Bueno, dentro de pocos minutos va a dar comienzo la noche del Langostí. Tengo aquí conmigo a Fontanet y a Marc. Fontanet, por supuesto, esta noche es tu noche. Bueno, és la, bueno, la nit de molts, no? La nit de, del poble de Vinaròs i dels visitants que molts visiten per provar el que és el llangostí, i també és la nit del llangostí, pobret, perquè, clar, avui el protagonisme en una festa que se diu la festa del llangostí, el protagonisme era ell. Nosaltres el que estem fent és, pues, bueno, donar-li via i donar-li participació, pues això, no? A tota la gent que vol participar d'un sopar i de gaudir en la companyia de, dels seus amics, de la gastronomia, tant del llangostí com de la gastronomia dels dolços, no? I el que fem és això, pues, que sigui, esperem, una vellada bonica, en música, en, crec que en una ubicació acertada. Jo te quería preguntar, Fontanet, este any se ha conseguido una ubicació, jo considero que perfecta. Bueno, n'hi ha de gustos colores, no? N'hi ha molta gent que, bueno, ja m'ha agafat pel carrer i diu, és que mos fas a caminar massa, o és que les fem molt de lluny, estàvem al passeig i tu saps el passeig i arribàvem en seguida al dia del sopar. Bueno, també els dic jo, bueno, així n'abaixaran una miqueta el que és el sopar per arribar a casa i no se sentiran tan malament després. No, és broma, no? Jo crec, bueno, l'equip de govern, els tres partits que formem l'equip de govern, va ser un compromís de dir, n'hi ha que descentralitzar el que són els actes a la zona del passeig, a la zona de Fora Forat i a la zona del Jaume I. Ho teníem clar els tres partits, anem els tres en una línia i, bueno, en esta festa se va proposar per part de turisme esta nova ubicació, se va acceptar per tots i, a més, en tot el recolzament de tots, i, per tant, crec que, bueno, pues, bueno, a mi m'agrada molt aquest entorn, no? M'agrada molt el que és esta plaça i també m'agrada, pues, això, no? Realçar el que és el nostre llangostí, que és l'única escultura que tenim el llangostí, pues ja que menys no fer el sopar a esta plaça. Claro que sí. ¿Sabes más o menos cuánta gente se espera? Porque tenemos que decir que Vinaròs está a reventar. Sí, bueno, si veu, n'hi ha 130-135 taules, a 6 persones cada taula. Bueno, estem bordejant el que són 800-900 persones, no, en este acte. A part, tota aquella gent que se pot apropar aquí a degustar el que és el llagostí en tipus d'etapa, en 5 euros tenint un plat també de dolços, o en 2 eurets que tens dos llagostí i una copeta de vi, no? Jo crec que podem arribar a vora les 1.000 persones esta nit segur, no? Però ahí estan els números, no? Crec que és un èxit. Sin duda alguna, de nosotros os lo deseamos. Voy a hablar un poquito con Marc, claro, y gracias, sí. Fontanet, por atendernos, y toda la suerte para esta noche. Moltes gracias. Bueno, Marc, tú como regidor de festejos no paras, porque siempre hay algo en Vinaròs. En Vinaròs siempre hay festa, siempre hay ganas de disfrutar, la gente ganas de surtir. Se puede por estos días, como tú has comentado, el passeig marítim está a reventar, la hostelería de Vinaròs está trabajando muy bien y estamos muy contentos en eso. Simplemente, a veure, avui, como comentábamos, és un acte que organitza turisme, en este cas Domènec Fontanet, com a regidor de turisme. Evidentment, els hostalers de Vinaròs, l'associació d'hostaleria, màxim protagonisme esta nit, i com no, el màxim protagonisme és el de llangostí, que és el nostre producte estrella esta nit. Evidentment, en tot el suport que necessite, tot l'equip de govern, i pressupost la regidoria de festes en este cas, per donar-li. Vemos que l'associació de hostaleria estan ja preparando sus especialidades aquí para servir esta noche. La verdad que la l'associació de hostaleria fomenta moltíssim la restauració aquí en Vinaròs. Esto es bueno. A veure, el que sempre és bo és que gent que es dedica a una mateixa cosa, en aquest cas l'hostaleria, s'agrupen en una associació o s'agrupen en un grup de treball i potencien entre tots productes de Vinaròs. Se fan jornades gastronòmiques, ranxo mariner, tenim la galera, tenim els arrossos, tenim la fideuà. El que sempre és bo és fer un front comú, tots junts, per a potenciar encara més el que podem fer a Vinaròs. No, ara no vivim una època en què cadascú tingui que anar a sol, jo faig això, jo faig l'altre, no, hem d'anar tots junts, evidentment sempre el recolzament de l'Ajuntament en la mesura de lo possible, i en este cas va promocionar el llangostí de Vinaròs, que és el nostre producte estrella esta nit. Sin duda, sin duda. Y por último, yo, bueno, la situación donde se realiza esta noche, la noche del langostino, me parece un enclave fabuloso, es un parque precioso, tenemos la escultura del langostino, que es preciosa también. Esto hay que diversificar un poco los actos en toda la ciudad, ¿no? Ho comentava antes Fontanet, un dels nostres compromisos, els tres partits en este cas que formem l'equip de govern, era de centralitzar actes.
ja no només anuia pel soroll o per les molèsties que es puguen ocasionar, per exemple, a fora forat, vull dir, Vinaròs és més gran, Vinaròs també té espais, com per exemple esta plaça del Llangostí, que és ampla, que és perfecta, és diàfana, on podes celebrar no només el Llangostí, altres actes. També tenim aquí a cosa la plaça de Bous, que també li tenim que buscar un ús per a diversos actes. I com comentava, potser no només pels sorolls, però a esta zona també hi ha bars, també hi ha alguns pubs, també hi ha restaurants que d'alguna manera se beneficien moltes vegades dels actes que s'realitzen per la zona. I el que volem és que tot Vinaròs, en aquest cas, se faci partícip, no només la gent d'aquella zona i els hostelers d'aquella zona, sinó tot Vinaròs. Tot Vinaròs. Pues nada, disfrutar de la noche, que seguro que va a ser perfecta. Espere. Y muchas gracias por atendernos nuevamente. A vosotros, como siempre, moltes gràcies. Bueno, Víctor, buenas noches. Tú representas al grupo de pastisers de Vinaròs, supongo. Cuéntame, ¿qué habéis preparado para esta noche? ¿Para cuántas personas? Cuéntame un poquito. Hola, buenas noches. Pues sí, mira, hemos preparado de raciones, son unas 1.100, más o menos, como los otros años, y la copa se llama Copa Fresca del Mediterráneo. ¿Qué nombre más apropiado? Sí, estos días que hace calor aún mejor, ¿no? Sí, sí. Pues se basa de una mermelada de base, entonces hemos hecho una nata y un bizcocho con yema tostada y he terminado con un caramelo, aparte de qué rico chocolate. Tiene que estar. Sí, está buena. Uh-huh. La decoración de chocolate y unas maripositas de azúcar. Y eso es la copa que se presenta, aparte del coc de toñina y el coc de cebolla y la copa de cava. Famosos en la ciudad y en la zona, sí, sí. Me dan el nombre del coc de toñina y tal, eso. ¿Cuántos establecimientos pertenecéis a la agrupación de pastisers? Pertenecemos seis pastelerías que somos las que trabajamos, que diseñamos la copa, probamos, igual que el cava. Y somos seis los que estamos en el grupo de pastelería. Antes comentaba con Marc, el regidor de fiestas, pues el trabajo tan bueno que hace la Asociación de Hostelería en Vinaròs para organizar eventos para la restauración. Vosotros participáis también muchísimo. Es importante la unión. Sí, es importante, aparte que considero que también es muy bonito para que un pueblo que tenga la unión de la hostelería con la pastelería, aparte de la amistad y lo que crea, pero es bonito hacer conjuntamente trabajos para el pueblo, cosas como esta de esta noche. Pues nada, deseando probar esa copa mediterránea y toda la suerte para que la gente se vaya satisfecha, que seguro que es así. Pues bueno, pues muchas gracias y cuando queréis la podéis probar ya. Gracias. Venga, gracias. Thank you.
tot perquè et pugui llevar tornillos. Vale. Una miqueta més de huevo al mig. Més. Vale. Mireu per aquí. Espera, m'aixeco un momentet. Vale, Toni, jo ja estic. Vale. Repetim en el hueco. No s'enfada en el hueco, vale. Bueno, otro momento más con Juan Bautista, gracias por atendernos. Dígame, ¿qué le parece la nueva ubicación para la fiesta de la noche del Langostí? Bueno, una apuesta más, ¿no? En estas cuestiones cada uno tiene en consideración dónde cree más oportuno promocionar lo que es el producto estrella nuestro. En esta ocasión el nuevo equipo de gobierno ha preferido un nuevo emplazamiento y veremos. Yo entiendo que pues la gente que tiene costumbre de acudir a este acto, yo entiendo que no hay ningún problema y lo respaldará. Quizás nos veremos menos sorprendidos, como era en el paseo, por toda aquella gente que paseando pues se acercaba, se interesaba, y como estaba la oportunidad de poder degustar un langostino y hacer una toma, pues quizás eso se verá un poco mermado, pero bueno, en general yo entiendo que bien, y además, como todas las cosas, hay que verlo y luego se opina, ¿no? Se opina y si hay que corregir, se corrigen las cosas, todo tiene solución. Cuéntenme, ¿cómo va el trabajo por la Diputación? Bueno, una nueva tarea, la verdad que muy, muy interesante, porque de hecho, no lo parece, pero hay muchos municipios en la provincia, hay 135. Uf, son y muchos, sí. Dentro de las áreas de infraestructuras que tenemos que abordar, pues básicamente carreteras, ciclo integral del agua, en depuradoras y abastecimiento de agua y todo lo que es planificación y cooperación, pues la verdad que son muchas tareas y con intensidad, sí, muy bien. ¿Y cómo se lleva el tener que ir cada día a hacer viajes? Antes eran menos estando aquí en el municipio, pero ahora te toca bajar a Valencia, sí, bueno, a Castellón. Nunca me ha importado viajar, de hecho como técnico comercial a nivel profesional yo siempre estaba de viaje, con lo cual no es nada nuevo para mí. Te sientes cómodo, no hay problema. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, a disfrutar de esta perfecta noche calurosísima, que no nos deja el calor, ¿eh? Pues sí, la verdad que nos hace buen tiempo, ya hemos pasado una semana complicada de lluvias. Y la verdad que pues que todos los que están aquí que disfruten y que los que se puedan acercar pues que tengan la oportunidad de degustar tanto la pastelería que tenemos como nuestro grandísimo langostino. Gracias, buenas noches. Igualmente. Bueno, un placer estar con Luis Gandía nuevamente. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Se va animando la cosa, va viniendo gente, sitio nuevo para esta noche del langostino. ¿A ti qué te parece el lugar? Bueno, todo hay que probarlo. En definitiva, el paseo era un sitio que, bueno, estábamos acostumbrados ya, se ha decidido esta nueva ubicación, pero bueno, yo creo que al final la gente tiene ganas de fiesta, está de vacaciones, el langostino atrae en el paseo, aquí, aunque nos lo hicieran comer en la ermita, es decir, yo creo que es una fiesta que está más que consolidada después de 50 años y que, bueno, hay muchísima gente, yo conozco ya incluso gente que viene de fuera, viene a los todos los años, que es asidua a esta fiesta. Y por tanto, pues bueno, lo que quiere la gente es pasarlo bien y donde sea lo haremos bien. Vinaros, este mes de agosto está a rebosar. Vayas por donde vayas, las calles están llenas de gente, muchísimo turismo este año. Sí, la verdad es que el año pasado ya se notó un incremento respecto al anterior, este año también la verdad es que hay muchísima gente y eso, bueno, yo creo que es señal primero de que se están haciendo las cosas bien y que se han hecho las cosas bien de promoción turística y de promoción del turismo familiar, que llevamos muchos años trabajando en ello, y después también un hecho indudable es, pues bueno, que hay más gente trabajando, la cosa parece que la economía empieza a mejorar y pues bueno, un poquito la gente se anima ya, no tiene tanto miedo a ir de vacaciones y a gastar el dinero, y eso pues bueno, es bueno para una ciudad como nosotros, que tenemos un sector turístico importante, pues la verdad es que es muy importante porque al final genera puestos de trabajo y hace pues bueno, que la economía se mueva, que es lo que todos queremos. Y ya por último, cuéntame, ¿cómo te sientes, bueno, con la nueva gente que hay en el ayuntamiento, tu nueva posición, ahora tu trabajo es diferente, cómo te sientes? Bueno, yo creo que estamos todos en periodo de adaptación, ¿no?
tanto el gobierno, que pues está pues buscando su sitio, y también nosotros desde la oposición, pues también, pues que es una forma diferente. Estamos en verano, yo creo que a partir de septiembre será cuando acabarán los 100 días de pausa. También nosotros acabaremos ya de hacer los cambios que tenemos que hacer en el partido, con unas generales que tenemos por delante importantísimas, y a partir de ahí, pues bueno, una legislatura que es segura, que será apasionante y que dará que hablar. Pues nada, muchas gracias por atendernos. Que pases una buena noche. Gracias a vosotros. Gracias. Una nueva ocasión con el presidente de la Asociación de Hostelería, señor Rafael. Muchísima afluencia de público, una noche importante. Sí, para Vinaroz es una noche muy importante porque es emblemática, es nuestra marca turística, es nuestra marca de referencia y es nuestra marca de calidad de nuestra ciudad. Vinaroz se envuelve en la marca lo que es la calidad de la ciudad, la calidad en todo, y esta referencia es la langostino Vinaroz. Un langostino reconocido mundialmente como el mejor langostino del mundo, y qué menos, por hoy el día grande le hacemos los honores con una cena pues exclusivamente para comer langostinos hervidos y muy naturales, para que la gente deguste el crustáceo estrella de nuestra gastronomía. El nuevo emplazamiento está siendo comentado por mucha gente. ¿Usted qué piensa? Bueno, pues que realmente hay gusto para todo. Hay gente que le sienta bien, hay gente que le sienta mal, hay gente que le sienta diferente. Yo personalmente digo una cosa, tiene un sentido. Para mí el sentido que tiene realmente, que no lo voy a criticar para nada, es que realmente estamos bajo la sombra de ese monumento al langostino que hay en esta plaza. Precioso, por cierto. Entonces, para mí es muy, muy, muy razonable. Tiene mil explicaciones y realmente a mí me parece bien. Si es como aquel, cuando va a misa está más cerca de la cruz del altar, es más importante. Yo quiero estar a la sombra de un langostino, y si está en la Plaza España y está en la Plaza de Toros, pues me parece muy bien. ¿Cuántos langostinos para esta noche, señor Rafael? Porque bueno, tienen que ser muchísimos. Hemos preparado 180 kilos de langostinos, ¿vale? Y realmente, pues bueno, son fiestas que nunca sabes la reacción, por el tiempo, por el mal tiempo. El tiempo se ha cuestionado un poquito y claro, hay que ser prudente a la hora de la compra. Vamos a restringir básicamente, pero bueno, más o menos el cálculo habremos acertado de pleno casi, y pienso que saldrán los números con las unidades a la venta. De 180 langostinos, piensa que eso es mucha gente. Mucha gente, se esperan unas 800, 900 personas, es una cantidad de personas bastante importante. Claro que es importante, es muy importante, y de alguna forma, pues sabe, aquí la gente, todos vienen. Donde estaba es más fácil, porque la gente se lo encuentra a las narices por el epicentro que está. Entonces, bueno, la experiencia es buena, pues está claro que no habrá la misma densidad de gente, lo esperábamos. Pero yo voy a decir lo mismo, los cambios son, y yo pienso que no tiene más significación ni más importancia. Y bueno, vamos a honrar ese monumento que tenemos al langostino de Vinaroz, que yo pienso que se merece este honor y algunos más porque está muy solo. Pues nada, muchísimas gracias, a disfrutar de la noche y que sea todo un éxito. Gracias a vosotros. Mariona Montañés Group, del Col·legi Nostra Senyora de la Consolació. Carla Figueredo Martí, del Col·legi Sant Sebastià.
demanar primer el nou saló que fem esta nit a la festa de Llagostí, que millor demanar la presència i posar-nos naturalment en peu i donar la benvinguda a la reina infantil de la Fira i Festes de la ciutat, Berta Ors Massip, del Col·legi de l'Assumpció. Només la reina i dames infantil ja puc reconèixer quanta realitat té aquella cançó antiquíssima que llaman Perla Preciosa los hombres cuando te ven. I esta nit el Júnior, a bon segur, que la dedicaran. Però, claro, ja tenim les perles infantils. I ara entren les perles grans ben acompanyades, naturalment. I més en esta nit de la festa del Llagostí, que tot i que el tinc aquí al darrere, m'està donant molts de records per a aquells que esteu aquí davant. Sí, aquí al darrere tenim un Llagostí, que també té el morro fi igual que tu. Seguidament, entrada de les dames de les entitats. Comencem per Lorena Espinosa Adell, de l'associació Silvestrista Vinaròs, acompanyada de Juan David Banasco. Entidades y ahora hará su entrada Marta Ortiz de la Peña Valencia acompañada por Albert Pedra. María Conellosa Alonso del Centro Aragonés acompañada de Uruguay Buduín. Martín Velasco, de la Societat Musical d'Aliança, acompanyada de Adrián Gutiérrez. María Guillén Ferrer, dama de Caixa Rural Vinaròs, acompanyada de Carlos Jiménez. Vanessa Vidal Bericat, dama Peña Taurina Pan i Toros, acompanyada de Pau Vidal i acompanyada per la pluja que cau també. Tranquiles, tranquiles que estan tots allà. Ja aquí tres racions. A mi no me la cambies por la cuestión, pero la niña...
Buenas noches a todos. Noches. No, noches mojadas, ¿eh? Bueno. Pero han encontrado un buen sitio para venir a comer los langostinos. Maravilloso. A toca correr a todos. Lo mismo
que a ti también. Sí, bueno, pero nosotros estamos acostumbrados, sí. ¡Hala, pues! ¡Hola, Lluvia, que lleva mucho el mirador! ¿Quieres brindar con nosotros? Venga, pues, deme un poquito, pues. Espera, que lo tira hoy. Espera, que está, que tiene... Tome uno. Esto está limpio. Ese está, vale. Tiene vitaminas. Mira, ese está limpio. Toma. Espere. Bueno, muchísima salud y que la corrida sirva para algo, ¿eh? Gracias. Salud. No. Después de la noche mojada da lo mismo porque han encontrado puesto para disfrutar los langostinos. Además, ya nos hemos comido un plato de pulpo y unos boquerones que a mi nieta le chiflan. Ey, ¿cómo se nota que el periodismo está en la familia? Sí. La abuela de Jennifer, sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Han tenido que correr con la mesa, con las sillas. Un montón de veces nos escondíamos y salíamos, nos escondíamos y salíamos. Al final han encontrado un puesto perfecto. Sí, mira, a ver. Y bueno, mucha gente antitaurina se mete con la Plaza de Toros, pero fantástico. Somos marinos, eso sería llegar a un puerto en arribada forzosa, ni más ni menos. Y aquí estamos totalmente guarnecidos y al socaide de cualquier intempestad que pueda suceder. Disfrutando del langostino. No, disfrutándolo mejor que en el lugar que nos habían asignado. Porque eso tiene prosapia, eso tiene chiste, eso tiene enjundia. Sí, señor. A disfrutarlo, pues muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Yo veo que aquí, aparte del langostino, protagonista es la tortilla de patata. Aquí hay de todo, hay que venir preparado para lo que sea. Ha tocado correr, nos hemos mojado, pero al final disfrutando. Ahora nos mojaremos por dentro. Muy bien, muy bien. Veo mucha cosa rica. ¿Quién es la cocinera aquí? Mari Carmen, Mari Carmen. A mí no. Mari Carmen. Mari Carmen es la cocinera. Inma también. Inma, y por lo menos Inma es la que reparte. Trabo candelabro. Al final no pasa nada, la cuestión... No pasa nada, todo tiene solución. A disfrutar lo que podamos y ya está. ¡Hala, pues! ¡A disfrutar! Buenas noches. A problemas, soluciones, ¿eh? Sí, muy bien. Ha sido estupendo. Mira, hombre, dentro de la desgracia hemos encontrado una buena mesa, un buen local, ¿eh? Y mirar un sitio artístico y, bueno, estupendo. Para pasar la noche, para seguir. La gente, los antitaurinos, se meten con la Plaza de Toros, pero esta noche, fantástica solución. Ay, qué ver, ya lo creo y tanto. Es una plaza centenaria de Vinaroz. Preciosa, además. Es una joya. Viva los toros. El domingo vendrá, ¿no? Sí, tengo la entrada ya. Ah, muy bien, muy bien. Así me gusta, que haya afición. Pues nada, disfrutar de la noche. Veo jamoncito rico, fuet, quesito. Vamos, que vienen preparados para todo. ¿Qué pasa?
passes per aigua ja, Bugió. A veure si no menjaràs en tota la nit. Hola! 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 H